Ya estamos en el café de Diario 55 en este viernes 4 de diciembre. Hoy nos acompaña Lucildo Gómez, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y ocupa en Santiago la subdirección de información y prensa de la presidencia. Damos los buenos días a Lucildo y 100 días de gobierno recientemente ante una pandemia, situación difícil. Y con todo y eso hay una buena valoración al presidente de la República. Así es, así es. Buenos días, me da mucho gusto y mucha alegría estar entre dos amigos que conozco de hace tanto tiempo y que lo he tratado tanto. No es, así es. No es muy común encontrar gente que lo haya tratado por mucho tiempo, que lo conozca por mucho tiempo y que lo haya tratado también. Me siento muy bien y muy agradecido también de la invitación que me ha hecho el director y dueño de este canal, Adalberto de León. Así que aquí estoy con ustedes para que conversemos. Que es nuestro productor general y el que maneja la agenda, porque a veces la gente dice, mira, invítame a tu programa, le decimos, llamen al canal y agéndenlo con él. Sí. Lucildo, prensa en medio de una crisis, porque ya había estado usted cuando Hipólito en esas mismas labores, pero bueno, aunque se vivió en un momento de crisis cuando la situación bancaria, pero no como esta, que se ha extendido y que ha llamado el interés. Hacer un trabajo de comunicación de un gobierno en medio de una pandemia y de tantas situaciones, ¿cómo ha sido? Bueno, para mí no ha sido difícil porque he tenido tanto trabajo de comunicación y de prensa por tantos años que ya los candidatos, los presidentes, no me ven por ninguno de los otros lados donde yo tengo ejercicio profesional, sino que siempre me ven en la comunicación, porque en política eso es lo que he hecho durante muchos años. No me ha sido tan difícil, tengo tan buenas relaciones con los dueños de medios, con los comunicadores, con los productores de programa, que me es relativamente fácil. Pero lo que me ha hecho más fácil el ejercicio en este momento es el presidente que tenemos, porque el presidente es un comunicador nato, tiene la visión del gobierno que quiere, tiene los proyectos del gobierno que quiere, actúa en base a principios, en base a programas, y entonces él está en comunicación permanente con la sociedad a través de los medios. Entonces eso me hace la cosa más fácil, porque es más difícil cuando tú tienes que adivinar qué quiere decir el presidente o qué estará pensando el presidente. Pero aquí no hay sorpresa, todos los días sabemos qué ha dicho el presidente y qué quiere el presidente, de manera que es relativamente fácil. Hay algunas dificultades, como es el hecho de que entramos al gobierno en una pandemia, de que no hay los suficientes recursos para dotar una dirección de información y prensa, una subdirección de información y prensa del norte, de los recursos necesarios, porque como ustedes sabrán, cuando yo era subdirector de información y prensa de la presidencia en el año 2000, aquí instalamos una oficina de información y prensa de la presidencia, pero el partido que salió ahora eliminó esa subdirección de información y prensa, y bueno, ahora hay que instalarla de nuevo, pero estamos batallando y el presidente tiene la mejor intención de que aquí hagamos una buena infraestructura o estructura de prensa para dar las informaciones del gobierno. Lucildo, ¿cómo manejarse si hemos vivido desde siempre que desde Santo Domingo se maneja toda la información? Inclusive muchas dependencias del interior tienen que recibir la anuencia de Santo Domingo para ofrecer algún tipo de información que tenga relación con lo que se está haciendo en esa parte. Mira, siempre ha sido así. Esa es la metrópoli, esa es la capital. Donde se firman los cheques. Allá que está el gobierno. Siempre ha sido así, pero ahora es más fácil, porque ahora usted entra a la página de la presidencia y si hace 15 minutos se produjo un evento, usted tiene la información en la página de la presidencia. Usted entra al Twitter del presidente Luis Abinader y
al instante de él dar la información o de presentar alguna propuesta o de hacer alguna reunión, está ahí. Hay algunas dificultades, pero eso es parte del ajuste de la estructura, porque como ustedes sabrán, ahora tenemos dos instrumentos de información y prensa, el DICOM, y también tenemos la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia. Y entonces, pero eso se va ajustando, se va ajustando. ¿Cómo ha sido, Lucildo, trabajar, en el sentido amplio de la palabra, con alguien que es la jefa de ustedes, que es la jefa de comunicaciones, con alguien que tal vez no maneja el lenguaje político y que a veces no conoce, porque es una figura importante de la comunicación, de otro tipo de comunicación? Por ejemplo, quienes compartimos la dualidad de ser políticos y ser comunicadores, o el que es médico y es comunicador, el que es militar, maneja el ABC de la política y se lee más fácil. ¿Cómo ha sido trabajar con alguien que no es político y que tenga un rol tan importante? Mira, los tiempos han cambiado, pero han cambiado en todas las áreas. Antes tú ibas donde un médico general y él te examinaba todo. Después se hicieron las especialidades y también tú ibas donde un médico por algunas dificultades y te veía un especialista que tú lo decidías. Ahora hay subespecialidades que, por ejemplo, la mano ya es una subespecialidad. Y los pies. Y entonces lo trata un médico en particular. Lo mismo yo creo que ha sucedido. El presidente necesitaba una gente que manejara su comunicación con la sociedad, que tuviera un poco de vínculo con esa clase social que el PRD no estuvo vinculado y que nosotros también como PRM tampoco habíamos cultivado, y que él pudo cultivarla en todo el ejercicio de su campaña. Y pienso que él buscó una gente que fuera su speaker, que le pudiera comunicar justamente sin el encaje que hacemos los políticos, que somos muy medidos, muy precisos, muy organizadores de las ideas que queremos dejar ver. Entonces quiso ver una gente más llana. Tenemos que ir a publicidad para que entonces hablemos un poco de política, porque Lucildo no es un dirigente, es el secretario general del PRM en la provincia de Santiago, y hablemos un poco entonces de política, de lo que está sucediendo y de todo. Pero todavía no hemos hablado de los 100 días, no hemos hablado de las cosas. Pero podemos. Tenemos mucha tela por donde cortar. Y se nos hace más fácil porque Lucildo, al ser comunicador también, las cosas van fluyendo de manera correcta. Entonces, publicidad, y cuando retornemos hablamos de 100 días, hablamos un poco de política, del PRM y de todas estas cosas. Lucildo Gómez, después de la pausa. No le cambie.
director de Información y Prensa de la Presidencia con asiento en Santiago, Lucildo Gómez, está con nosotros, dirigente PRMista. Al principio hablábamos de los 100 días, Lucildo, cuando te introducíamos a este conversatorio. Y lo interesante de todo esto es cómo en las valoraciones que se hacen en torno a quienes están funcionando, aquellos que fueron nombrados para desempeñar un papel, vemos que dentro de estos trabajos que se hacen y reacción incluso de la población, vemos gente del interior del país, de instituciones que quizá no son tan fuertes como otras que se manejan desde Santo Domingo. El caso de Andrés Cueto, entre otros, que salieron muy bien valorados en algunas encuestas que se estuvieron haciendo. Esto es básicamente, sabemos que está haciendo un trabajo, pero mucho tiene que ver en la parte comunicacional, en que haya un posicionamiento. Sí, pero yo pienso que lo que más importa es el ejemplo del padre. ¿Qué te enseña tu padre? Tú generalmente caminas por ahí. El presidente es un hombre que en la madrugada está trabajando en el palacio, que de tempranito está trabajando en el palacio, está en una ciudad, en una provincia. Entonces, él ha transmitido a sus funcionarios, y los funcionarios lo han captado bien, cuál es el mensaje. Es igual que lo referente a la transparencia, a la honestidad, al trabajo por el bienestar de la gente. Bueno, eso está muy claro en los funcionarios. Entonces, aquí en Santiago, que yo imagino que parte de tu referencia está en eso, cada uno de los funcionarios ha recibido el apoyo y el aliento del presidente. Y bueno, ¿qué más? Si tú encuentras un presidente que en menos de 100 días viene 3 veces a la provincia y en esas 3 veces hace un contacto amplísimo con la mayoría de los sectores de la provincia, ofrece inversiones para la provincia. Bueno, ahí tenemos unas imágenes que si se pudieran ir pasando. Entonces, el presidente vino aquí el 10 de septiembre y lo primero que hizo fue visitar los hospitales que no se habían terminado. Y prometió terminarlo y bueno, ya están en la etapa final de entrega. Y ese mismo día se reunió, al día siguiente tuvo una rueda de prensa, hizo un consejo de gobierno, recibió una comisión de Compromiso Santiago, se reunió con los empresarios de Santiago, se reunió y bueno, hizo la promesa de la carretera del Ámbar, fue a Bellavista, donde ustedes saben la tragedia que pasó el amigo Guillermo Saleta, y ordenó los trabajos de ahí de Bellavista, también ordenó los trabajos de La Canela, que ahora en su última segunda visita se inauguró el acueducto. Y entonces él vino el 9, el 10, el 11 y el 12. Se reunió en esa primera vez con los tabacaleros para conocer su situación, de donde salió una comisión para relanzar el proyecto. Pero ya el día 10 de octubre no vino aquí a Santiago, pero estuvo en San José de las Matas, donde dejó inaugurado un proyecto, o iniciado un proyecto de reforestación. Y ya el 18 vuelve aquí a Santiago y hace una agenda tan amplia. Yo dije desde el principio que no sé cómo el presidente si resistirá los 4 años esa dinámica. Es un hombre joven, pero de verdad que es una dinámica. Y entonces eso es solo en Santiago. Después el mismo 19 estuvo ahí en Navarrete, pero ha recorrido el país entero. Pero usted sabe a qué responde eso, a que el presidente recibió un país En el peor momento de la pandemia del COVID-19. Recibió un país con más de 1 millón de trabajadores suspendidos. Recibió un país sin ingresos o reducido a más de la mitad. Y recibió un país con los motores de la economía apagada.
Bueno, pues él tenía que buscar de dónde hacer que esa economía, que ese país prendiera. Y bueno, pues logró prenderlo. Pues vamos a celebrar eso con una taza. Logró el entusiasmo y la confianza de la población. Una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro, café Santo Domingo. Gracias a Xiomara, que siempre está con nosotros. Muchas gracias, Xiomara. Eso se necesitaba. Así es. Lucildo, trabajo intenso del presidente. Todos los días visita un municipio, una provincia. Eso lo esquematiza, porque antes teníamos una cosa que manejaba las visitas del presidente, que era la estructura. ¿Quién maneja esas visitas o cómo se coordina? ¿Se coordinan con los gobernadores? Bueno, sí, sí, siempre se coordina con los gobernadores y con el equipo de funcionarios de las provincias. Lógicamente es una agenda que se prepara en el Palacio por intención del presidente, pero la verdad es que es así como él ha encendido los motores de la economía, como ha generado la esperanza y la confianza en la población, porque él no solamente ha salido a visitar a las provincias, ha ido y en cada provincia ha dejado una impronta. Recuerden ustedes la visita de Pedernales. Esa visita no solamente es que fue a Pedernales y que se reunió con los sectores, es que dejó un plan maestro para desarrollar en Pedernales. Después la visita que hizo a Montecristi, ahí se habló de muchas cosas y se planteó también un plan maestro con la ampliación del puerto, con el desarrollo de un astillero, con la construcción de una carretera de Manzanillo a Valverde Mao, para ahorrar un 25 minutos de transporte de Valverde Mao a Santiago. Y así, cuando fue a Miche, hizo lo mismo. Cada vez que el presidente ha ido a una provincia, lo mismo hizo aquí, ha dejado una impronta. Bueno, en su última visita del 18 reunió a todos los alcaldes de la provincia y dejó obras por más de 143 millones de pesos entregados a cada uno de los alcaldes. Es decir que es así. Y una cosa importante, el presidente no hace las cosas porque le llegaron a su cabeza, es que con cada uno de los sectores ha desarrollado un plan. Ustedes han visto las reuniones del Palacio, del sector turismo, con todos los entes actores del turismo, la del sector agropecuario. Aquí mismo se hizo la reunión con los tabaqueros para analizarlo. Pues bueno, cuando él volvió la segunda vez, hizo el relanzamiento del sector tabaquero con mucha profundidad, con un acto muy bonito y con una visión de que hay que relanzar la economía. El presidente tiene claro lo que quiere hacer y también tiene claro qué quiere que hagan sus funcionarios. Por eso hace 3 días llamó a su funcionario y le dijo lo que él quería frente como comportamiento de cada funcionario. Yo siempre decía que mucha gente veía a Luis joven así y no sabían, y de hecho se utilizaban muchos motes como para decir, y le decían, no saben el temple que tiene y el carácter que tiene el presidente, que exige, y muchos funcionarios saben que le han dicho, mire, por aquí. Y la muestra que ha dado con relación a esto de la corrupción, siempre recordándole de que el que se equivocó, y hay una muestra con una funcionaria que, pese a que no el evento no es de ahora, no ha habido privilegio y está llevando su proceso. Mira, esto hace 3 días, él le dijo a su funcionario, a nosotros nos han elegido como servidores públicos con el objetivo de mejorar la condición de vida de las personas, con el objetivo de dejar un país mejor que el que encontramos, y para que trabajemos con honradez, con ética y con transparencia. Eso le estoy pidiendo. No tenemos ministerio público porque renunciamos a él. El que cometa un ilícito tendrá que responder por él, porque no tenemos cómo protegerlo, ni lo vamos a proteger. Yo di mi palabra y así será. De manera que el presidente está muy claro de lo que quiere.
El país está muy contento con él, muy confiado en él y muy esperanzado en que el próximo año 2021 el país arrancará con mucha fuerza, porque él dedicó estos meses a preparar el país para eso, a integrar los distintos sectores para eso y a reunirse con sus funcionarios para eso, y más aún a reunirse con su partido para que entiendan cómo es que él está trabajando y con qué visión está trabajando. Yo creo que sí, que el presidente ha creado las condiciones para que los dominicanos nos sintamos orgullosos del presidente que tenemos. Lucildo, en esa visita que hizo el presidente Abinader a Santiago, estuvo tanto en el Cabral Ibáez, en el de adulto, como en el de niño, Arturo Grullón. ¿Cuál es la situación actual? Se ha hablado de que este hospital, pues, se le estará dando seguimiento porque ha sido prácticamente un barril sin fondo. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, la situación es que está para entregarse en el mes de diciembre. En este mes. En este mes. Viva Dios, porque 8 años. ya el niño empezó a mudar. Bueno, ya está en la escuela. La situación interna, porque hay mucha gente que habla del contraste. Una fachada, una edificación moderna, pero dentro no, hay un equipo de ingenieros trabajando directamente. Eso que les digo es una información que oí del director, del encargado de esos trabajos. Eso está a punto de terminar. No, y si no es en diciembre, en enero, pues ya son 8 años, pero como quiera. Está a punto de terminar. Y qué bueno. Lucildo, permítanos otra vez ir a la pausa para que entonces hablemos un poquito de política, hablemos un chin de los casos de esto de corrupción y hablemos un chin de política, su responsabilidad, porque sé que hay mucha gente del PRM viéndonos y quieren que le preguntemos del partido, de la dinámica del partido, usted como secretario general, y hay otros que están esperando sus nombramientos y sus cosas, y tenemos que tratarlo. Publicidad y volvemos con Lucildo Gómez, que es el subdirector de la información y prensa de la presidencia, con él después de la pausa. Lucildo Gómez está con nosotros en el café de Diario 55, su director de Información y Prensa de la Presidencia, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en esta parte. A propósito de esto de dirigencia, yo decía y recuerdo a
un amigo suyo, Hipólito Mejía, que decía, si tú quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Pero voy en cuanto al tema de las responsabilidades. Tú asumes una función en el Estado, pero también tiene una función dentro del partido. Esta dualidad que se presenta, Lucildo, ¿no puede restarle tiempo para una cosa y asumir más en otra? Estoy hablando de cuando tú tienes un cargo, una responsabilidad en el partido. ¿Cómo mantener esa armonía? ¿Cómo mantener esa estructura vigente, latente? Porque ese es el partido que te llevó. Mira, siempre hay que darle atención al partido. Pero Edison sabe que las dificultades mayores de los partidos, como el nuestro, es en procesos electorales. Cuando tú estás fuera del proceso electoral, la cosa es más simple. Es mantener las estructuras, organizar la visión y el desarrollo, porque el ejercicio mayor del partido es hacer un buen gobierno. Bueno, tenemos toda la estructura del partido, pero la responsabilidad de ese partido es que el gobierno sea bueno, que la gente lo acepte, que la gente le dé su visto bueno. Entonces, bueno, la mayoría de los dirigentes del partido estamos en funciones públicas, tal es el caso de la gobernadora Rosa Santos, de Andrés Burgo en Corazán, de Andrés Cueto, Cueto en el de Norte, de Alexis Sosa en Obras Públicas, de una cantidad, bueno, del doctor Lora Perelló. Saludo al doctor. En salud. Y desde el aquí, caso de nuestro amigo y hermano Plutarco Arias como ministro de Salud Pública. Que yo creo que usted debería dar una asesoradita al ministro de Salud en materia de comunicación. Bueno, siempre le ayudamos, lo que pasa que no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Quién es el director de comunicación? No, mira, es el problema de todas las instituciones no tiene que ver con quién sea el director. Tiene que ver que todos los procesos necesitan ajustes. Y todas esas instituciones se están ajustando. Llegamos en un periodo muy especial, muy complicado. Imagínate, para tú hacer una buena comunicación, lo primero que tú tienes que hacer es tener una buena comunicación con el funcionario, con el ministro, si tú eres director de Relaciones Públicas o de Comunicación. Y esa cartera, ese ministerio, es un ministerio que ha estado profundamente sometido a la presión, al trabajo inmediato, a las grandes dificultades, porque lo peor que hemos encontrado en este país es la salud. Y entonces el ministro ha tenido que estar en la institución que maneja el COVID, en el ministerio, en todo el país. Es muy difícil. Yo creo que ahora, en enero, cuando el ministro pueda verse con su director de comunicaciones todos los días por la mañana, despachar con él, porque para tú crear una imagen, para tú poder hacer que la comunicación de una institución funcione, tú tienes que ser parte de las informaciones, claro, de esa institución. Y ahora mismo yo creo que el ministro, no creo, estoy seguro, que al ministro le ha faltado tiempo para darle atención a las dificultades del COVID y eso. Entonces, habló partido, le vamos a dar tiempo. Partidos, relaciones, y ha habido dificultad que yo siento que ha ido bajando la intensidad. Los compañeros de los municipios que están viendo, que están fuera del gobierno, las expectativas que hay, porque se le ha dicho a mucha gente en enero todo. Mira, todos los PRMistas que hicieron un esfuerzo por este gobierno van a tener un espacio de este gobierno, porque es el gobierno que ganamos los PRMistas. Eso no quiere decir que el que no sea PRMista también no tendrá una oportunidad. Lo único que todos debemos saber, que entramos a un gobierno en grandes dificultades del país, no de los compañeros, y entramos a un gobierno después que un partido duró 16 años amarrando la posibilidad de no salir. Y entonces
tenemos un presidente que quiere hacer la cosa respetando la dignidad de las personas, respetando el derecho que tienen los demás, sin olvidarse de que tiene que dar espacio a los compañeros, y eso se está haciendo. En principio había mucha más presión, ahora hay menos. Y todos los días se van solucionando cosas, porque también ahora hay un ministerio de administración pública. Entonces, ahora hay que darle. Mira, Andrés hubiese querido, Andrés Burgo hubiese querido darle paso a una gran cantidad de compañeros, pero tiene que seguir los procesos. Y así cada una de las instituciones, ahora hay que seguir los procesos. Y nosotros no queremos, como hizo el PLD cuando llegó, que nos pateó a todos. Nos sacó a todos, no importó nada. Incluso habían proyectos amarrados internacionalmente que ellos prefirieron pararlo si no nos sacaban a nosotros. Nosotros no hemos sido así, hemos tenido la calma, le hemos pedido a los compañeros tiempo, pero se va resolviendo y lo vamos a resolver todo el que trabajó por este gobierno, porque esto no es el gobierno del PLD. Este es el gobierno del PRM, de Luis Abinader y de los que trabajamos por él. No vamos a atropellar a nadie ni vamos a dañar la dignidad de nadie, pero vamos avanzando para que este Estado lo dirijan la gente que trabajamos para hacer un cambio. Porque ¿cómo se hace un cambio con la misma persona? Vamos a hacer un cambio, son los PRMistas que vamos a hacer un cambio, y los PLDistas no querían cambio. Entonces lo que podemos hacer un cambio somos nosotros, no ellos. Y la gente de nosotros va a tener un espacio. Este proceso, al comunicador, al vocero del gobierno y también al político, porque cada quien, como dice la Lupe, cuenta el cuento a su manera. Ayer vimos unos jóvenes del PLD encendiendo velas por las injusticias que, según ellos, se están cometiendo en materia judicial. Este proceso, Lucildo, que la sociedad en su gran mayoría aplaude, porque dicen, por fin, por lo menos se está viendo algo con personas de nivel, porque antes veíamos que cayó un pequeñito, pero estamos hablando de prácticamente de la familia presidencial, de personas muy vinculadas y con jerarquía política. Bueno, tú me conoces y sabes que yo siempre he hecho la política desde la verdad. Nunca ni siquiera hago política, ni en la campaña hago política dañando al otro. Promuevo los valores positivos de la gente con quien yo estoy trabajando. No voy a decir ahora que no estoy contento, pero esa fue la campaña de nosotros, que íbamos a acabar con la corrupción. Lo único que nuestro presidente prometió al país y el PRM, que íbamos a tener una justicia independiente. Y así, cuando nombró las procuradoras, le dijo, solo van a tener, ustedes solo tendrán que atenerse o se van a conducir por la Constitución y las leyes. Nosotros no vamos a tener vinculación y no vamos a inmiscuir en eso. Ustedes harán lo que quieran. Ahí hay una justicia en términos del Ministerio Público independiente, y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lo único cierto es que nosotros estamos comprometidos en que todo el que cometa un ilícito, aún seamos nosotros mismos, pague la consecuencia. Y bueno, la justicia va a decir. Nosotros ni nos vamos a reír más ni nos vamos a reír menos, pero queremos un país distinto. Ese es nuestro compromiso: hacer una República Dominicana, transformar la República Dominicana de verdad. Y bueno, las instituciones están ahí, nosotros vamos a hacer lo que nos toca, que es, como dijo el presidente, trabajar para el bienestar de la gente, dejar un país mejor y hacerlo con honestidad, con ética y con transparencia. Eso vamos a hacer nosotros. Tenemos que irnos a publicidad, pero esta semana tuvimos nosotros en este espacio a Guido Gómez Mazara y utilizó un término que para nosotros no era muy, muy manejable. La imprescriptibilidad fue el tema que utilizó a propósito de los últimos 8 años del presidente
Danilo Medina y los casos que se han estado viendo en estos momentos. ¿Tú entiendes de que la justicia también debe ir más allá, esta Procuraduría, este Ministerio Público, más allá de esos 8 años? Bueno, yo en política no me gusta avanzar mucho. Me gusta ver las cosas como van. Tenemos un Ministerio Público y tenemos una justicia. Hay que dejarlo que avance. Yo no tengo ninguna... no tengo juicio sobre eso. Para mí el juicio es que la justicia sea independiente, que sigamos los procesos, que respetemos el derecho de los ciudadanos y que la gente pueda vivir en paz, con transparencia, que los recursos del Estado se inviertan en las necesidades de la sociedad y que la justicia, todo el que cometa un ilícito, porque tú no puedes ser, mira, hay una palabra que empieza con P, pero no podemos ser la mayoría así para que otros vivan en la abundancia. Tú a veces te preguntas, pero ¿por qué es que este tipo, que no trabaja, anda en una jipeta de $110,000, echa combustible más de $4,000 diario, está en la playa, está en todas las diversiones del mundo, y esto no es envidia, y tú que trabajas el día entero no puedes ni siquiera echarle gasolina, como le decía un amigo? Pero señores, desigualdad. Si uno echa $2,000, ya hay una preocupación en la cabeza. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Los recursos del Estado deben ser para mejorar la condición de vida de la gente, y eso nosotros tenemos un compromiso al cual no vamos a renunciar, que es hacer que los recursos del Estado se inviertan en la sociedad. Y empezamos por nuestro propio compañero. Tenemos que trabajar, como dice el presidente, con honestidad, con ética y con transparencia. Y eso lo vamos a defender. Y bueno, el presidente, ese es su... Cada vez que él hace así, cuando está hablando, no vamos a permitir... Da en la mesa. No vamos a permitir la corrupción. Lucildo, permítanos ir a la publicidad para entonces, cuando retornemos, venimos en la parte final y hagamos un cierre de lo que vamos a ver y de dónde ustedes van a estar, el vínculo con los medios de comunicación y todo esto para proyectarlo hacia el futuro. Publicidad y venimos con la parte final con Lucildo Gómez, secretario general de la provincia de Santiago del PRM, y también es el subdirector de información prensa de la presidencia. Ya volvemos.
Ya estamos en la parte final de este café de Diario 55. Hoy nos acompaña Lucildo Gómez, el director o subdirector de Información y Prensa de la Presidencia con asiento en Santiago y secretario general en la provincia del Partido Revolucionario Moderno. Resumiendo en contexto todo lo que hemos estado conversando y algunas cosas que quiera destacar, Lucildo, al final. Bueno, tengo que agradecerle que me den su oportunidad para decirle que la parte de la transparencia de nosotros es un compromiso tan fuerte que antes de ayer se anunció en la capital un sorteo de obras y hoy aquí en Santiago, en la Arena del Cibao, el arquitecto Alexis Sosa va a dirigir un sorteo de muchas obras que se van a hacer aquí en Santiago. Así que ahí vamos a estar ahora en la mañana. Eso empieza a las 9. ¿Esa era asignada a la OISOE o no? No, eso es de obra pública. Pero hay una cantidad de obras incluso que estaban en carpeta que fueron llevadas a obra pública. Bueno, ahora es probable, pero yo no tengo la información. Lo que quiero es invitarlo a ustedes para que sean parte de... Alexis, no sea como solo, invita a tus amigos. De los veedores. Déjense ayudar. De los veedores. Déjense ayudar. Para que sean parte de los veedores y confirmen la transparencia con que de hecho, estamos ejerciendo. Le hace falta un trabajito ahí a Alexis. ¿Quién está nombrado ahí? Y comunicación. Que no estamos diciendo porque para que nos nombre, lo que pasa es que pienso que le está ayudando, Onelio le está ayudando. Ok. Onelio. Lucildo, encontrarse con una estructura, como una mega estructura, como la que había de comunicación. Encontrarse en una pandemia, ¿cómo reestructurar eso a lo que nosotros necesitamos? Porque eso aquí se gastaba una millonada increíble en comunicación. Uno decía, pero ven acá, el Estado, ¿por qué gasta tanto, miles de millones de pesos en comunicación? ¿Hacia dónde ustedes han llevado esto? ¿Qué tanto ahora? Bueno, nosotros los estamos llevando a las necesidades objetivas de los cargos y de la institución. El gobierno pasado tenía que tener esa mega estructura porque su sostenibilidad estaba en base a lo mediático. Exacto, a lo mediático. Lo de nosotros es, si vamos a hacer una obra, la vamos a hacer de cara al sol y se va a construir y el que cometa un error no va a tener que ser cubierto por un periodista ni por un comunicador, porque ya se ha hablado y se ha establecido con tanta claridad y el presidente lo ha presentado tantas veces y se lo ha repetido tantas veces a los funcionarios, que yo me imagino que va a suceder, si sucediera lo que lo que hemos conocido, métame preso, presidente, que cometió un error, porque ya se le ha dicho a todo el mundo y ya se sabe la, o como le dijo Hipólito a Pepe, vaya y tranque la visión termino. La visión es muy clara, cuál es la visión del presidente. Entonces nosotros vamos a tener una estructura con las necesidades de una comunicación gubernamental. ¿Para qué es la comunicación gubernamental? Para hacer que la población conozca las ideas, los proyectos, los planes y las realizaciones del gobierno. Entonces, para eso nosotros tenemos. Y qué suerte que estamos en un país que tiene una comunicación tan amplia, que tiene tantos medios. Y en el caso mío, como iniciamos, termino, yo tengo el beneficio de conocer todos los dueños de medios de la provincia de Santiago y de la región. Tengo el cariño y el afecto de la mayoría de los productores de programas de televisión. Y tengo alguna más que preparación. Tengo algún nivel cultural de trabajo de prensa. De manera que yo creo que cuando los recursos mínimos que necesitamos estén aquí, vamos a tener una gran oficina y vamos a tener una buena relación y el gobierno va a tener una dirección, su dirección de prensa, de información y prensa, que le va a bastar para lo que necesite el gobierno. Lucildo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Está de más decirle que el espacio, el canal,
por su vínculo, como usted lo ha destacado, este canal que siempre ha tratado de más que nada de ser equilibrio, de ser un equilibrio por su vínculo social, siempre empeñado en, con los mejores valores y principios de la sociedad. Ustedes ven el canal, por eso nuestro eslogan, el canal de todos, es el canal por donde se fomenta el deporte. Vemos que desde las 5 de la mañana se está promoviendo las misas, la religiosidad, siempre promoviendo este tipo de cosas que son los que nos ayudan a desarrollar. Está de más decirle que este espacio y el canal está a la disposición de ustedes para cualquier cosa que quieran transmitir a través de nosotros. Solamente reiterarle la gracia a ustedes por esta bonita conversación que creo hemos tenido, y a Adalberto, que estoy muy contento de estar aquí en su canal. Exacto. Recordarle siempre a los amigos que me dicen, llévate a Lucildo, a mí si no me invitan. Don Adalberto de León es el que hace el contacto, llaman al canal y serán agendados. Gracias a Lucildo y gracias a todos ustedes en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para que ustedes reciban cada mañana programas tan exquisitos como el del día de hoy. Buen fin de semana. El próximo lunes a las 7 en punto estaremos nueva vez trabajando para todos ustedes. Buen fin de semana. Bye bye.